Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando a través del audio de Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana online. También le damos la cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de el video por medio de la plataforma de Facebook Live de Ministros de la Palabra. Compartimos esa señal de video con la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo de Ministerios Unidos. Una vez más agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo. Tal vez usted se encuentra manejando, tal vez viene en el bus, tal vez está esperando en algún lugar. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder llevar su palabra a cada uno de ustedes. Una palabra del cielo que lo anime, que lo haga reflexionar, que le impacte su vida. Tal vez usted esta noche necesita escuchar esta palabra. No ponga su atención en el emisor. Ponga toda su atención en el mensaje que viene inspirado del cielo para cada uno de los que estén dispuestos a abrir su corazón y permitirle al Espíritu Santo que sea el que los guíe. Pero antes de que iniciemos el tema de todos los lunes, que nos ha llevado ya en esa octava sesión del día de hoy, acerca de los dones espirituales, quisiera que eleváramos una palabra de oración, pidiéndole al Señor la cobertura en esta noche. Una vez más, nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, el favor y la misericordia de lo alto, que tú nos das el privilegio de servir, de convertirnos en embajadores del reino, para llevar tu palabra a lugares recónditos, tal vez que nunca conoceremos, a personas que tal vez nunca tendremos el privilegio de conocer personalmente, pero que sabemos que ese mensaje llega a través de las ondas radiales a cualquier lugar del mundo que la sintonice a través del internet. Gracias te damos por esa oportunidad que nos das. Permite, Señor, que los corazones en esa noche sean bendecidos a través de la exposición de tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos avanzando con el megatema, los dones espirituales. Ya nos encontramos en las últimas sesiones. Hemos venido haciendo un desarrollo amplio acerca de una veintena de dones espirituales que aparecen claramente en la Biblia, en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, siendo el apóstol Pablo el que hace el abordaje más completo acerca de los dones, que son regalos de Dios, carismas, habilidades otorgadas por Dios a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de que esos dones lleguen a los hijos e hijas de Dios. Es muy importante que sepamos también que los dones espirituales no son para beneficio propio, sino para edificación del resto de la gracia del Señor. Sus dones me edifican, mis dones le edifican a usted. Y así toda la iglesia va creciendo en conjunto a través de la participación activa de todos aquellos hermanos y hermanas que se involucran para servir a los demás a través de esas habilidades que Dios les ha otorgado. Nos corresponde en esta noche hablar acerca de los dones motivacionales. Vamos a ver una serie de dones muy interesantes a la luz de la palabra. Y quiera Dios que usted se sienta identificado en esta noche con esos dones y que sea el Espíritu Santo el que le motive para que usted se active en el uso de estos carismas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener,
y no se consideren mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Este es el versículo lema que hemos estado utilizando en todas estas transmisiones. Ya hoy la octava, nos quedan unas dos o tres transmisiones a lo sumo para terminar ese megatema. Pero sin embargo, le invito desde ya para que se quede con nosotros todos los lunes, porque el lunes, una vez que terminemos los dones espirituales, entraremos a estudiar la vida de Jesús en un megatema que hemos titulado Hablemos de Jesús. No sé cuál tema le gusta conversar a usted, no sé qué le anima o qué le motiva a conversar, charlar, decir con otras personas, pero ojalá que uno de los temas más importantes para usted y para mí sea que hablemos de Jesús. Le voy a invitar a que estudiemos juntos 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Vamos a estudiar toda la biografía, por lo menos escrita en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a través de una armonía y un desarrollo concatenado de conceptos que vamos a estar viendo y que le invito desde ya para que nos acompañe. Vamos a estar viendo todas las parábolas, todos los milagros, por lo menos registrados. Vamos a estar viendo sucesos en los días de reposo y le prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda ser edificado a través de todo el ministerio que Jesús desarrolló en esta tierra y que nos motiva a usted y a mí también a seguir adelante sirviendo en la grey. Así es que en dos o tres semanas vamos a estar arrancando Hablemos de Jesús. En cuanto a los dones espirituales, hemos tenido la posibilidad de estudiar los primeros 9 dones de la veintena de dones que vamos a estar desarrollando en estos estudios consecutivos de los lunes. Primero vimos los dones de entendimiento, revelación y conocimiento. ¿Cuáles son esos dones? El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Dones tan importantes hoy en día. En el top de los dones está el don de sabiduría. Un don que nos permite medir las palabras que vamos a decir antes de decirlas. Un don que nos permite ser amables, ser apacibles, pensar las cosas dos veces. El don de ciencia, conocer a través del conocimiento y revelación de Dios. El don de discernimiento de espíritus, tan importante hoy en día para poder saber si aquello viene o no viene de Dios. Hemos podido ver también los dones de poder y acción, como por ejemplo el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. Aquellos dones o capacidades que Dios da, una fe tan importante para un momento dado, creer que eso es como si ya lo hubiésemos visto que suceda. También el don de sanidad, un don tan importante con tantas enfermedades y dolencias que hay hoy en día. También el don de milagros, tan importante en nuestro accionar cotidiano. Hemos podido ver también los dones de comunicación y los dones de inspiración, dones muy interesantes. Dones como el de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Dones con los cuales hay que tener mucho cuidado en su uso. Hay que entender cómo es que funcionan esos dones. Yo le invito para que usted revise nuestros videos que están en nuestro perfil, donde hemos hablado ampliamente de cada uno de esos dones. En cuanto al don de lenguas y el de interpretación de lenguas, son dones que se las traen y que tal vez han sido los dones que más mal hemos utilizado o muchos cristianos utilizan mal y tal vez lo hacen porque no entienden cómo es que funcionan esos dones. Le reitero y le invito que revise nuestros videos anteriores que están en este perfil para que usted vea a la luz de las escrituras cómo es que funciona el don de lenguas. Tal vez es el don más complicado, menos explicado. Tal vez desde los púlpitos no hemos sabido explicarle a los hermanos cómo es que funciona ese don. Pero bueno, nos hemos dado la tarea de estudiar acerca de esto y usted puede revisar lo que dice la palabra del Señor en cuanto al uso de él. Los dones motivacionales, que es la seguidilla de dones que vamos a ver en esta ocasión, dentro de ellos está el don de servir. Qué hermoso eso, servir. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7,
dice el apóstol Pablo, a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Si tienes el don de servir a los demás, dice Pablo, sirve bien. Yo no sé la versión que usted está utilizando o que utiliza generalmente, pero a mí me gusta mucho esa versión. Le reitero que generalmente en nuestros estudios nosotros utilizamos aproximadamente más de 20 versiones en español y extraemos aquel versículo o aquella versión que tiene un significado más amplio y más comprensible para poder transmitírselo a usted en estas sesiones en directo. Esa versión a mí me gusta mucho porque dice, es la versión nueva Biblia, Biblia Nueva, traducción Biblia Nueva, y dice que si usted tiene el don de servir a los demás, sirva. Pero hermano y hermana, sirva bien. No se vale servir a medias. No se vale servir por obligación. No se vale servir a empujones. Así no se trata. En la última noche en que Jesús está con sus discípulos, nadie le dijo a Jesús que se levantara de la mesa, que se pusiera una toalla, que se la amarrara, que se agachara y que le limpiara los pies a los discípulos. Era una costumbre hebrea muy importante que antes de cenar los pies fuesen limpiados. Aparte de que daba una sensación gratificante para los comensales, también era una labor ejecutada por servidumbre. Eran los siervos los que le lavaban los pies a los amos de la casa para que ellos se sentaran a comer con los pies limpios. Esa última cena, la última noche en que Jesús va a ser entregado, él se inclina ante sus discípulos y empieza a lavarle los pies a cada uno, cual más humilde servidor. Todos se quedaron atónitos, todos se quedaron extrañados. Juan capítulo 13, usted puede buscar ahí en el Evangelio de Juan capítulo 13 lo que estamos hablando. Todos se quedaron asustados, nadie decía nada, nadie abría la boca. Jesús estaba cual servidor más humilde, siendo el Señor de todas las cosas, dando el ejemplo más grande en cuanto al servicio a los demás. Por eso es que el don de servir, querido hermano y querida hermana, es aquella capacidad sobrenatural. Es una capacidad sobrenatural. No se puede hacer de una manera natural o terrenal. Tiene que ser algo sobrenatural y dado por Dios para poder detectar aquellas necesidades insatisfechas que corresponden a una tarea relacionada con la obra de Dios y ayudar a concretarlas. Es cuando usted ve una necesidad y no va a donde otra persona para que la llene, sino que usted ve esa necesidad, Dios le transmite a usted esa necesidad para que usted la llene, para que usted la cumpla, para que esa tarea pueda ser llevada a cabo. Pero es una tarea relacionada con la obra de Dios y que tiene que estar siempre al servicio de las demás personas. Tiene que quedarnos claro en esta noche, hermano y hermana, que servir no se va a limitar solamente a aspectos materiales o financieros. Hay personas que dicen, yo no puedo servir porque no tengo dinero. ¿De dónde voy a servir? En ningún momento estamos diciendo que tienes que tener dinero para servir. Jesús se agacha a limpiar los pies de sus discípulos, a lavar esos pies de cada uno. Nada más imagínense, 12 hombres, el tiempo que le pudo haber llevado en lavar los pies de 12 hombres. No era solamente pasarle un trapito húmedo por encima, había que coger una litera, agacharse en posición bastante incómoda y de servicio y lavar los pies a cada uno. Jesús no tenía dinero, no se necesita muchas veces dinero para servir a otro. Lo que necesitamos es la disposición para ver esa necesidad y solventarla. Eso es lo único que ocupamos, porque dice la Biblia que Dios da el querer como el hacer. Entonces, cuando tienes querer, inmediatamente Dios es el que te da el hacer. Dios es el que otorga los recursos necesarios para llevar a cabo su obra. Hay un caso muy interesante en la Biblia y nos gusta ejemplificar los dones a través de ejemplos claros o narraciones claras que se encuentran en la Biblia para poder aclarar
más el concepto del don del cual estamos hablando. El don de servir está muy bien ejemplificado en el libro del Génesis, capítulo 24. Génesis quiere decir comienzos. El primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, según la tradición, dice que existía un siervo que se llamaba Eliezer. Era un siervo de Abraham. Interesantemente, con ese siervo, cuando usted logra leer acerca de Abraham y cómo Dios le promete a Abraham un hijo, llega allá más o menos por el capítulo 15, por ahí de Génesis, donde Abraham ve que la promesa que Dios le ha hecho desde el capítulo 12 aún no se cumple. Han pasado 10 años entre Génesis 12 y Génesis 15, desde 75, 85 años, y el hijo prometido no llega todavía. Abraham le dice a Dios: el único que me va a heredar a mí entonces es ese siervo damasceno, que era Eliezer. Hermano y hermana, Eliezer pudo haber sido el heredero de toda la fortuna de Abraham. Sin embargo, nace Ismael como el hijo de la esclava, luego nace Isaac como el hijo de la promesa, y Eliezer pasa a un tercer plano. Entonces, aquel que podía haber sido el heredero termina siendo de los siervos más humildes. Sin embargo, en Génesis capítulo 24, Abraham le da una grandísima tarea a ese hombre, y cual siervo fiel y leal, Eliezer decide llevar a cabo una tarea importantísima, y era traerle una mujer a su hijo Isaac para que se casara con ella. Isaac tiene 40 años de edad en este momento, y va Eliezer a buscarle una mujer al heredero de Abraham. No sé si usted en alguna ocasión, querido hermano y querida hermana, se ha enfrentado a una responsabilidad con tanta perseverancia, previsión y a la vez dependiendo de Dios. Cuando usted tenga que involucrarse en una tarea que requiere ser perseverante, que requiere ser previsorio y con una total dependencia de Dios, le voy a invitar que lea Génesis capítulo 24. En alguna oportunidad vamos a retomar este tema en específico acerca del servicio de Eliezer. En este momento no tengo tiempo para hacer un desarrollo total, pero sí para ser puntual en algunos aspectos del servicio o del ejemplo del servicio de Eliezer que nosotros deberíamos también utilizar en el servicio, valga la redundancia, que le damos a los demás. Por ejemplo, cuando vemos en el capítulo 24, no más al inicio, vemos a un siervo fiel que acepta en el versículo 3 y el versículo 9 la encomienda que le ha dado su amo. Su amo le da una tarea importantísima: traerle una nuera, una esposa a su hijo. Y Eliezer examina todas las alternativas según el versículo 5. Y en el versículo 9 lo encontramos prometiéndole a su amo seguir todas las instrucciones de una manera precisa. Aparte de eso, Eliezer elabora un plan, somete ese plan a Dios, ora para que Dios le dirija en ese plan, traza una estrategia para dejar que sea Dios el que actúe en ese plan. Usted lo encuentra del versículo 12 al 14 del capítulo 24, pero continúa esperando y observando cuidadosamente que Dios le vaya mostrando cuál es esa mujer que tiene que ir a traer en una tierra lejana de la familia de Abraham para que se case con Isaac, el heredero del patriarca. Lo vemos entonces en el versículo 26, aceptando la respuesta de Dios, explicándole la situación o la misión a las partes involucradas, rechazando cualquier demora innecesaria, porque el siervo sabe que tiene un trabajo que cumplir y no hay demoras en el servicio. No podemos esperar mejores condiciones, decía Salomón en Eclesiastés, porque si no, nunca haremos nada. Eliezer sabe que tiene una tarea que cumplir. Tiene que ir a buscar la mujer del heredero y llevársela al patriarca. Es interesante cómo él sigue completamente todo el plan estratégico y al final de los finales lleva esa mujer ante Isaac, la cual va a ser su esposa. Va a llevar a Rebeca delante de Abraham,
la cual va a terminar siendo la esposa de su hijo Isaac. Es muy hermosa esa historia de Génesis capítulo 24 en cuanto al servicio a los demás. Ojalá que usted tenga algún momento especial, tal vez en su tiempo devocional, léase Génesis capítulo 24. ¿Quiere que Dios le utilice? ¿Y cómo es que un siervo debería dejarse usar por el Señor? Aprendamos a través del ejemplo de Eliezer el Damaseno. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 16 al 18, nos dice muy hermosamente, para utilizar algún adjetivo acerca de ese pasaje, dice Pablo, que el Señor sea misericordioso con Onesíforo. Onesíforo era un hombre que tenía una familia y que muchas veces, dice Pablo, me confortó y nunca se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó por todas partes y por fin me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia delante de Dios en aquel día. Y le está hablando a Timoteo. Timoteo, tú sabes mejor que yo lo mucho que me ayudó en Éfeso. Pablo menciona rápidamente a un hombre que se llamaba Onesíforo. No sabemos más de este hombre. Sin embargo, lo escaso de esos tres versículos de 2 de Timoteo capítulo 1 nos dice que Onesíforo era un hombre que estaba lleno de amor, que tanto él como su familia, porque vean qué hermoso es esto, no era solamente él, sino que toda la familia estaba involucrada en ayudar al apóstol Pablo. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, nunca sintieron vergüenza de ayudarlo, de animarlo, de confortarlo. Dice que cuando Pablo estuvo en Roma, Onesíforo lo buscó por todas partes hasta que lo encontró. No se dejó llevar por no encontrarlo, sino que más bien le buscó por todas partes. Y entonces Pablo tiene palabras de elogio para ese hombre y le está contando a Timoteo lo que Onesíforo era y lo mucho que tenía de espíritu de servicio y de amor. Una persona que sirve, hermano y hermana, es una persona llena de amor. Aquella persona que no sirve por obligación, aquella persona que no sirve simplemente para ser vista, son personas que están llenas de amor para bendecir a los demás. Dios que examina las intenciones y los corazones sabe si ese corazón es un corazón de servicio hacia otras personas. Por eso es que tenemos que entender que nuestra vida, su vida, mi vida, será solamente útil cuando nosotros ayudemos a las demás personas. ¿Y cómo les podemos ayudar? Decíamos ahora que no necesitamos dinero. Usted no tiene que comprarle una pantalla de 52 pulgadas, 50 pulgadas a una persona para decir que le ayudó. Hay personas en este momento que tal vez necesitan una llamada telefónica suya. No va a gastar más de 100, 200 colones en hacerle una llamada a alguna persona que usted conozca que tiene una necesidad y que usted puede en este momento buscarle y decirle: aquí estoy contigo, quiero orar por ti, por tu necesidad, aquí estoy para lo que tú requieras. Hay personas que están enfermas en este momento, que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de aliento, y usted es la persona que puede marcar la diferencia. El apóstol Pablo le dice a Tito en su carta capítulo 3, versículo 14, porque los nuestros, dice Pablo, deben aprender a ayudar a los que están en necesidad, pues así tendrán una vida útil. Hermano y hermana, Tito capítulo 3, versículo 14 es un texto que todo servidor tiene que tener como lema, escrito, aprendido de memoria. Los nuestros, dice Pablo, no está hablando de los que están allá afuera, Pablo no está hablando de los inconversos, Pablo le está hablando a los hijos e hijas de Dios, solo los hijos e hijas de Dios que sirven de corazón en agradecimiento a Dios por sus bondades, por sus maravillas, por sus misericordias, por todo lo que Él hace por nosotros durante el día. Usted tiene muchísimo que agradecerle a Dios. El hecho que usted se haya podido levantar el día de hoy por sus propios medios. El café que usted se tomó hoy no es el mismo café de hace una semana. El que Dios le tenga a usted con un trabajo, con un salario, cuando en ese momento solo en Costa Rica hay más de 350 mil personas que no tienen empleo, que han perdido su empleo por la pandemia. Entonces, usted es una persona privilegiada por Dios, hijo de Dios,
que ha sido también llamado, así como ha sido bendecido, a que bendiga a los demás. Entonces, usted que es hija e hija de Dios, recibe esa palabra del apóstol Pablo cuando él dice en Tito, los nuestros deben aprender a ayudar a los que están en necesidad. Usted que tiene, no lo que le sobra, no aquello que va a botar. Por favor, hermano y hermana, ponga mucha atención. Dios no le está llamando a que usted dé lo que le sobre. Dios no le está llamando a que usted dé lo que va a botar o que ya no usa. Dios le está llamando a ayudar a aquellos que tienen en necesidad con lo que Dios le ha bendecido a usted. Y entonces dice Pablo que sólo así nuestras vidas serán útiles. Resumo, una vida será útil cuando ayuda a otras personas. No lo hace esperando un pago, no lo hace esperando una palmadita en la espalda, no lo hace esperando reconocimiento, tomándose un selfie mientras estás haciendo algo por otra persona. Se hace de corazón, con ánimo pronto. El Señor que ve tu intención te va a recompensar en determinado momento. Cuando siembras en el Señor, siempre vas a cosechar. Por eso es que el servicio a Dios en cualquier ministerio puede ser un gozo cuando usted lo hace con un corazón lleno de amor y aprecio a Dios. Cuando estás trabajando, trabaja para los hombres como si lo hicieras para Dios, dice Pablo. Cuando estás sirviendo a otros, sírvelos de tal manera como si estuvieras sirviendo a Dios mismo. Jesús quería que sus discípulos aprendieran el ejemplo del servicio. Lo que yo estoy haciendo en este momento, lavándole los pies a ustedes, es lo que ustedes tienen que hacer con los demás. Si yo soy el Señor y te estoy bendiciendo, dice Jesús, con mucha más razón, usted, hermano y hermana, es llamado a servir a otras personas, porque el servir a Dios, querido hermano y querida hermana, vale la pena. Damos cuenta de la grandeza de Dios y de lo mucho que Dios nos ama, y eso nos motiva a compartir ese amor con los demás. Lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. El amor que Dios le ha mostrado a usted, muéstrelo a los demás. Jesús lo dice en Juan, todos sabrán que son mis discípulos de la manera en que ustedes se amen unos a otros. Conforme nos amamos unos a otros, así demostramos que somos seguidores de Dios. El don número 11 tiene que ver con la exhortación, el don de exhortar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 8, si tienes el don de animar a otros, anímalos. Por eso es que yo siempre les motivo a nuestros, a los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando a través de las plataformas de redes sociales, yo siempre los he motivado a que estudien diferentes versiones de la Biblia. No se quede solo con la Reina Valera del año 60. Gracias a Dios, porque hay muchos hermanos estudiosos de la Biblia que nos han traído versiones más refrescadas de los textos originales del hebreo y del griego, que son las lenguas maternas o las lenguas madres en que se escribió el canon de la Biblia. Entonces, las nuevas versiones no son traducciones diferenciadas. Cuidémonos de eso. Estamos hablando que son los mismos versículos en otras palabras que refrescan los conceptos. Entonces, cuando hablamos del don de exhortación, muchas veces nos hemos confundido, porque hay gente que cree que exhortar es regañar, es denigrar, es señalar, es que como somos mejores que los demás, entonces tenemos toda la autoridad de hacer sentir mal a los otros que tal vez han cometido una falta o que tal vez no se están conduciendo bien. Y entonces nosotros que nos jactamos de ese don de exhortación, muy peligrosamente vemos a los demás como menos y al final los terminamos haciendo sentir más mal que lo que el Señor realmente quiere que se sientan. El don de exhortación tiene que ver con animar a otros. Por eso es que el don de exhortar es aquella capacidad sobrenatural que Dios le da a los miembros del cuerpo de Cristo
para que ministren palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de aliento, disculpen, palabras de amor a otros, en forma tal de que esas personas se sientan ayudadas y se sientan animadas. Es muy diferente regañar, denigrar, a animar. Por eso es que usted y yo, como hijos de Dios, somos responsables de ayudar a otros a continuar en la fe, principalmente las personas que tienen el don de exhortación, y que yo quiero que en esa noche lo entendamos claramente, porque ese es otro don mal utilizado, tal vez mal utilizado porque ha sido mal enseñado. Entonces, yo no le echo la culpa tal vez al que ejerce el don, le echo la culpa al que no ha sabido explicar o enseñar a la luz de la palabra cómo es que funciona o se ejerce el don de la exhortación. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22, dice que después de predicar el evangelio en Derbe, estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y de ganar muchos discípulos, los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes en la fe. Hoy más que nunca necesitamos, hermano y hermana, palabras de ánimo, palabras de aliento. Hoy más que nunca necesitamos hacer sentir a las personas mejor de lo que se sienten y no hacerlos sentir más mal de lo mal que ya se sienten. Y eso es algo que como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir, porque usted no ha sido llamado a denigrar o a menoscabar a los demás hermanos. Hemos sido llamados a animar, a fortalecerlos, a encauzarlos por el buen camino para que no se salgan de la senda correcta. Por eso sigue diciendo Hechos capítulo 14, que esos hermanos que animaban les decían que era necesario que entraran en el reino después de pasar muchas tribulaciones. Aquella persona que tiene el don de exhortación es una persona que tiene la claridad de que al reino de los cielos se entra después de pasar muchas aflicciones, y cuando vemos a otras personas en esas contrariedades, es ahí donde este don entra en su máximo esplendor para ayudarle a esos hermanos a salir de esos baches, de esas situaciones, tal vez de pecado, tal vez de descontrol, tal vez de desánimo, tal vez de duda, tal vez de desconfianza en Dios. Por eso es que el don de exhortación es muy importante que sea ejercido sobre esta línea, con la intención de animar a las demás personas, con la intención de fortalecer a los demás hermanos. Tal vez usted está en una mejor posición espiritual, utilícela, no para vanagloriarse, no para creerse mejor que los demás, sino que utilice esa posición espiritual que usted tiene para ayudar a otras personas que tanto lo necesitan. El que exhorta es llamado también a aplicar los principios de la palabra en diferentes circunstancias. Y de eso vamos a hablar, hermano y hermana, en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para todos aquellos que recientemente se incorporan en esta transmisión, es increíble, el tiempo pasa volando, y damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de poder traer su palabra hoy en el tema que hemos denominado los dones motivacionales. Estamos hablando del don de servir y en este momento estamos con el don de exhortación. Damos gracias a Dios, le saluda a su hermano en Cristo Marco Peña, muy contento de que esté con nosotros y de poder bendecirle a través de la palabra. En esta noche yo quiero saludar a mi hermana Marta Dimas, siempre fiel seguidora. Ahí está mi hermana Lisbeth Mora con su señor esposo don Gilbert Cedeño. Dios les bendiga, hermanos, se les ama mucho en Ministros de la Palabra. Esperamos bendecirlos, edificarlos a través de estas transmisiones de las Escrituras. Aquí no transmitimos palabras de hombres, aquí no transmitimos sabiduría humana.
Aquí traemos la palabra del Señor, viva y eficaz, como espada de dos filos, cortante, que penetre hasta el ser más íntimo de la persona y que le ayude, le anime, le fortalezca, lo encauce por la senda correcta, como decíamos ahora. Yo quiero saludar también a mi hermana Vanessa Rodríguez. Dios te bendiga, Vanessa. Gracias por acompañarnos y a todos los hermanos que están en este momento conectados en vivo por audio y video. Aquella persona que exhorta es una persona que está llamado, querido hermano y querida hermana, a aplicar los principios de la palabra en circunstancias diarias. Hay personas que en este momento se encuentran en persecución. Hay personas que se encuentran en tentaciones. Y estoy hablando de cristianos. Hay gente que yo no sé, perdóneme la expresión, pero hay gente que juega de súper espiritual. Y usted tiene que entender lo que dice el apóstol. El que esté firme, mire que no caiga. Porque usted puede estar viendo a una persona caída y hasta mofarse de esa persona. Pero tenga cuidado porque usted puede ser el siguiente. Entonces, hoy más que nunca, los que exhortan tienen que estar muy atentos a esas necesidades que pasan muchos hijos e hijas de Dios. Como por ejemplo, persecuciones de diversa índole. Hoy Satanás está trabajando arduamente para hacer caer a los hijos de Dios, para hacerlos desistir, para hacerlos flaquear, para hacerlos desmayar. Y más que nunca necesitamos manos amigas, manos hermanas, manos espirituales, que más bien ayuden a esos hermanos y que les fortalezcan en esas persecuciones y también en tentaciones. Todos somos tentados. El mismo Cristo fue tentado. Mateo capítulo 4, usted lo ve en el desierto, donde inmediatamente después que es bautizado, es llevado hacia el desierto donde Satanás le tentó. Y no solamente pudo haberlo tentado esas veces, lo encontramos en muchísimas ocasiones. Por eso le invito desde ya que nos acompañe a estudiar la vida de Jesús, donde veremos estos y otros hechos relevantes acerca de su ministerio en la tierra. Ahora, no se trata de aplicar el garrote. No se trata de aplicar un palo en las espaldas de las demás personas. Lo que Dios nos está pidiendo a través del don de exhortación es que tengamos una comprensión de las hondas necesidades espirituales que existen y que tienen que remediarse, no por ideas carnales o por sabiduría, no es lo que usted piense que debe ser o que no debe ser, sino por la medicina y el alimento de la palabra que Dios le revela a usted. Por eso es que el don de exhortación requiere simpatía, requiere firmeza, requiere un corazón claro con una gran expresión de amor por aquella persona que necesita esa exhortación y ese ánimo. ¿Cómo exhortar? Usted quiere aprender, hermano y hermana, cómo se debe exhortar. Tal vez usted tiene ese don y hasta el día de hoy desconocía que lo tenía. Bueno, entonces, el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, es el texto clave de cómo una persona puede aprender a exhortar a los demás, cómo exhortar a otras personas. Cuando vamos al versículo 11, en ese momento tal vez usted no tiene la ligereza o rapidez de poder buscar el texto que yo le estoy mencionando. No se preocupe, ese video está quedando grabado. Usted puede revisar este texto posteriormente. Pero en ese momento lo que quiero es que me ponga atención a lo que estamos esgrimiendo respecto al don de exhortación. ¿Cómo exhortar? El versículo 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que debemos edificarnos unos a otros resaltando las cualidades de los demás. El versículo 11 nos dice que una manera de que yo le edifique a usted, hermano y hermana, es reconociéndole el don que Dios ha puesto en usted y que con humildad usted imparte a los otros. Yo no le estoy diciendo que yo tengo que estarle, vulgarmente la expresión, sobándole la bata. Yo no estoy simplemente quedando bien con usted. No, yo soy llamado a reconocer aquellas personas que me sirven, que me edifican, que me animan, que me hacen ser mejor persona, que me acercan a Dios. Ese es el tipo de persona con la que yo me voy a juntar, ese es el tipo de persona con la que yo voy a buscar,
Ese es el tipo de persona a la cual yo siempre le voy a reconocer. Aquella persona que me acerca a Dios, que me hace ser mejor persona, mejor padre, mejor abuelo, mejor hombre, es a la persona a la que yo le voy a dar todo mi respeto y toda mi consideración. Aquella persona que ora por mí, aquella persona que está conmigo, indistintamente mis debilidades y mis errores, que siempre me tiene en sus oraciones, a esa persona le brindo mi mayor respeto y mi consideración. Y el apóstol Pablo dice que una de las características importantes de exhortar a los demás es reconocerle las cualidades que Dios le ha puesto en sí misma. El versículo 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que yo exhorto a otras personas cuando yo respeto a aquellos que me sirven, a los líderes, buscando formas de cooperar. Busque, hermano y hermana, una manera de ayudar a otros. En la predicación, en el servicio, en ayudar, en animar, busque qué hacer en la obra del Señor. Versículo 13, tener a los líderes en alta estima, reconociendo sus comentarios, reconociendo la autoridad que ellos tienen. Agradézcale a sus líderes, querido hermano y querida hermana, el esfuerzo que ellos hacen a su favor. Toda esa ayuda que ellos le brindan a ustedes, sépala reconocer. Una persona que exhorta es una persona que vive en paz, buscando formas de llevarse bien con otros. La persona que exhorta no anda en pleitos, no anda en dimes que direte, no anda en contiendas, no anda averiguándose el último chisme de la semana. Es una persona que siempre está en paz con Dios y transmitiendo esa paz a los demás. Versículo 14, es una persona que también amonesta, claro que sí, amonesta a aquella persona que está ociosa, desafiándole para que se una a algún proyecto en la iglesia. Yo quiero animarle a usted, amonestarle a usted en el Señor en esta noche, que si usted no está involucrado en la obra de Dios, busque la manera de hacerlo. Alentando también con mucho ánimo a aquellos que tienen poco ánimo, recordándole las promesas de Dios. Hoy abunda muchísimo el desánimo. Satanás está trabajando muy fuertemente con el desánimo. Así es que necesitamos hoy en día, más que nunca, traer ánimo a las demás personas, alentándoles, sosteniendo al débil. Una persona que exhorta, sostiene al débil, lo apoya con amor, lo apoya con oración. No le busca sus defectos, no lo hace sentir más mal de lo que está. No dice, te lo dije. No dice, yo sabía que en eso ibas a terminar. Una persona que exhorta siempre sostiene al débil, es paciente, es una persona que actúa con calma. El libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, es una persona que rechaza la venganza, haciéndole el bien al que lo trata mal. Para todos aquellos que me tratan mal, mi mayor bendición, que Dios les bendiga en todo lo que hacen. Que el Señor les prospere en todo lo que emprendan, que el Señor los ayude, los anime, que sea el Señor el que tome las cartas en el asunto. Versículo 16 dice el apóstol Pablo, una persona que exhorta siempre estará gozosa, recordando en medio de la tormenta que Dios tiene el control de toda situación. Una persona que exhorta ora sin cesar, sabiendo que Dios siempre está con sus hijos, siempre sosteniéndolos, ayudándolos. Una persona que exhorta, versículo 18, siempre da gracias a Dios en todo, incluyendo la lista de dones que Dios le ha otorgado. Una persona que exhorta, versículo 19, nunca apaga el espíritu, más bien coopera con él en la próxima vez que lo inste a participar en una reunión. No desprecia las profecías. Es una persona que se abstiene de toda especie de mal, evitando situaciones en las que podría caer también en tentación. Una persona que exhorta, 1 Tesalonicenses capítulo 5, a través de las palabras del apóstol Pablo, es una persona que siempre dependerá de la ayuda constante de Dios, no de sus propios esfuerzos. Si usted tiene todas estas características y todas estas habilidades, querido hermano, querida hermana, si usted tiene todas estas habilidades, usted es una persona digna de exhortar a los demás. Espero que comprenda el concepto claro de exhortación. Escuche las palabras que hemos utilizado
para describir ese don. Hemos hablado de animar, hemos hablado de reconfortar, hemos ayudado de amonestar en el Señor, hemos hablado de tener amor a los demás, de sostener aquellas personas que son débiles, que están en tentaciones y que están en persecuciones. Cualquier otro concepto que no tenga que ver con esto que esgrime el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no está ajustado a la palabra del Señor. No dice aquí en ningún lado regañar, hacer sentir mal, denigrar, creerse más que los demás y entonces jactarnos de que podemos caerle encima y pisotear a otras personas con este don. Así no funciona. Espero que el Espíritu Santo le esté hablando a su corazón y que usted pueda entender cómo es que funciona. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. El don de ayudar. El don número 12, el tercer don motivacional que estamos viendo en esta noche. El don de ayudar, dice Romanos capítulo 12, versículo 8. Si Dios se ha puesto a ayudar a los necesitados, hágalo generosamente. Vean qué interesante. Si Dios se ha puesto a servir, hermano y hermana, sirva bien. Si Dios lo ha puesto a ayudar, hágalo con generosidad. Es que no es cumplir, es ir más allá, es caminar una milla más. No solamente es ser eficaz, sino también ser eficiente. Hay una gran diferencia entre la eficacia y la eficiencia. La persona que es eficaz solamente cumple. La persona que es eficiente va más allá de lo que se le ha encomendado. Si usted ayuda, hágalo de una manera generosa. Porque el don de ayudar es aquella capacidad que Dios le ha dado a los miembros de Cristo para ser más efectivo en ayuda de otras personas. Cómo mejorar a esas personas de una manera generosa. No sé si usted sabía, pero muchas veces tenemos que ayudar a otros y nos encontramos en situaciones de las cuales ayudamos a los demás muy por encima de nuestra propia vida, hasta a costa de nuestra propia vida. Nosotros en algunas situaciones tenemos que ayudar a otros. Cuando vamos a Génesis capítulo 14, versículo del 14 al 16, encontramos a Abraham escuchando la noticia de que Lot había sido llevado preso, y entonces reunió a 318 criados que habían nacido en su casa. Salió a perseguir aquellos que se habían llevado a su siervo Lot y los alcanzó, esperó a la noche, los ataca con sorpresa y los derrota y los persigue. Abraham no escatimó estar en una situación complicada para ayudar a su sobrino. Aún a costa de su propia vida, se fue con 318 hombres a pelear con un grupo de reyes que se los habían llevado cautivos. De modo que Abraham, dice, pudo recuperar todas las cosas que estos hombres le habían robado. También logró liberar a su sobrino y sus posesiones, a las mujeres y a todas las personas que habían sido capturadas. Con apenas 318 criados o siervos, Abraham pudo liberar a Lot de esos reyes y sus ejércitos. ¿Lo hizo con sus propias fuerzas? No. Aquí queda patentizado que fue única y exclusivamente con la ayuda de Dios. Por eso, hermano y hermana, es más fácil y más seguro no meternos en problemas. Claro que sí. Sin embargo, hay ocasiones en las que debemos involucrarnos en situaciones dolorosas o caóticas para poder ayudar a otras personas. Y la única manera de hacerlo es a través del respaldo de Dios. Usted no puede involucrarse en tareas en las cuales Dios no le ha llamado, Dios no lo ha invitado, pero si Dios le ha puesto ese sentir, Él le va a respaldar, indistintamente que sea esa situación. Por eso es que lo que menos debemos buscar son pretextos para poder ayudar a otros, porque abundan los pretextos. Cuando se trata de ayudar, nos esquineamos. Nos sucede como la parábola del buen samaritano, donde pasaron aquellos doctores de la ley, donde pasan los levitas, todo el mundo se esquinea, nadie quiere problemas, entonces mejor no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Hemos estudiado la regla de oro. ¿Se acuerda lo que dice la regla de oro? La regla de oro no dice
Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Más bien la regla de oro dice, yo voy a tratar a los demás como yo quisiera que a mí me trataran en una situación similar a la que esa persona está viviendo. Jesús dice en Lucas capítulo 13, versículo 15 al 17, el Señor le contestó, hipócritas, ¿no desatan ustedes su buey o su burro en sábado y lo llevan a tomar agua? Y a esa mujer que es descendiente de Abraham y a quien Satanás tuvo enferma por 18 años, aquella mujer que fue sanada de flujo de sangre, ¿no se le debería desatar esa cadena en sábado? Cuando él habló de esa manera, sus enemigos quedaron en vergüenza ante la gente. Porque es muy fácil señalar, porque es muy fácil hablar de los demás, pero bendito Jesús, que avergüenza a aquellos que creen que tienen todas las respuestas, que creen que están haciendo lo correcto, pero que dentro de su corazón solo hay motivos incorrectos. Ahora, la pregunta en esa noche, ¿causa usted, hermano y hermana, un impacto positivo cuando ayuda a los demás? Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 36 al 42, encontramos un ejemplo muy hermoso de una mujer que se llamaba Dorcas. Le invito a que en alguna oportunidad lea Hechos capítulo 9 del versículo 36 en adelante. En la ciudad de Joppe vivía una mujer que se llamaba Tabita. Tabita quiere decir Dorcas. Era una discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás. Bendita esa mujer y bendito ese hombre que siempre están buscando hacer algo bueno por las demás personas. No porque tengan dinero, no porque les sobre, no para que los vean, no por el selfie, sino porque tienen ese corazón agradecido con Dios y siempre buscan cómo ayudar a las demás personas. Y dice que Tabita ayudaba especialmente a los pobres. Sin embargo, un día Tabita o Dorcas enferma y muere. Entonces llevaron a Pedro a la sala donde reposaba el cadáver de Dorcas. Lo interesante de este acontecimiento es que en ese cuarto donde está el cuerpo de Dorcas estaba lleno de viudas. La viudez en una mujer era una situación catastrófica, porque una mujer en el contexto histórico que quedase viuda se podía dedicar solo a dos labores. Una, a pedir limosna como mendiga o mendiga, o convertirse en prostituta. Eso era lo único que le quedaba a la viuda. Dorcas, en vida, había visto la necesidad de esas mujeres. Tenía un ministerio con mujeres, con viudas, que lloraban, estaban llorando esas mujeres el día en que Dorcas muere, mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho. Trato de imaginarme el ministerio que Dorcas tenía de ayudar a esas mujeres viudas en su situación y veo que dicen que ellas tenían túnicas y vestidos. Me imagino que Dorcas las empleaba o les ayudaba a cómo construir, a cómo ganarse el sustento de una manera diferente a lo que el contexto histórico tenía en mente para ellas. Dorcas era una mujer que estaba al servicio y vean qué hermoso el impacto que esa mujer causaba en esas viudas que estaban llorando la partida de esta discípula y servidora del Señor. Sin embargo, no lo vamos a leer o a terminar en este momento, usted lo puede seguir leyendo, pero vemos cómo el apóstol Pedro, a través del Señor, provoca que esa mujer sea resucitada y continúe sirviendo y haciendo ese excelente trabajo que hacía hasta ese momento. Querido hermano y querida hermana, el cuerpo de Cristo solo va a funcionar cuando los miembros trabajen juntos por el bienestar común de los demás. ¿Conoce usted a alguien que necesita ayuda? ¿Habrá algún hermano o hermana en Cristo que requiere una palabra de corrección de parte de Dios, no de parte suya? ¿O que tal vez necesite una palabra de ánimo? Yo creo y le invito que de una manera gentil y humilde usted debe acercarse a esa persona. Padre Celestial, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder hablar
acerca de estos dones motivacionales, el don de servir, el don de exhortar y el don de ayudar. Abre corazones, corazones dispuestos a servir, dispuestos a participar, dispuestos a involucrarse en tu obra con total desprendimiento. No se trata de tener dinero, no se trata de tener recursos, se trata de un corazón bondadoso, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de disposición, mostrando el amor y la misericordia que tú nos has mostrado, para que así también nosotros podamos mostrársela a los demás. Gracias, te damos en esta noche por tu palabra, que podamos en esa noche haber bendecido, haber animado, haber ayudado, haber, Señor, edificado, que tú nos hayas dado palabra en esa noche para sostener al débil, al que está en persecución, al que está desanimado, aquel que está sufriendo tentación, para que pueda salir adelante. Gracias por esa oportunidad que tú nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De hoy en 8 días continuamos con los dones motivacionales. Hay mucho de qué hablar, hay mucho en qué servir, y este espacio ha sido ideado para que usted sea edificado a través de la palabra del Señor. El próximo miércoles, vamos a estar hablando acerca de el sexo. Me imagino que se quedó con la boca abierta. No se asuste. El sexo es creación de Dios. El sexo tiene que ver con Dios. Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de este tema tan controversial en nuestro mundo y que ha sido tergiversado y que ha sido maleado, por decirlo de alguna manera? Vamos a hablar el próximo miércoles acerca del sexo como creación de Dios, y el viernes siguiente hablaremos de la perversión sexual, cómo es que el sexo se ha pervertido en eso que ahora se llama identidad de género, en eso que ahora se llama tolerancia, en eso que ahora se llama diversidad sexual. De eso estaremos hablando este miércoles y el próximo viernes en una seguidilla de estudios que a través de las Escrituras le traeremos a usted para su edificación. Yo lo bendigo en esta noche. En paz me acostaré. Es su espacio de lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, donde lo único que hacemos en este espacio es hablar de las Sagradas Escrituras para su edificación. Le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.